Como director, como un dirigente deportivo, para que debería haberse llamado elecciones en noviembre del año 2016. Socios también que puedan votar en las próximas elecciones conozcan de su trayectoria. En los estados de cuenta del club, los estados financieros, en las asambleas, se les ha informado. Copa Sudamericana y la Intercontinental. Tres. Señora Watt, ¿cómo se maneja el fútbol? Es fácil, una columna vertebral. Tienes que traer un gran central de categoría, tienes que traer un gran 5 de categoría, un 10 de categoría y un 9 fuerte que vaya arriba a todas. ¿Por qué tú eres diferente de entre las otras personas que han estado en la administración? Porque no tiene la pasión que yo tengo por Emelec. ¿Qué es su objetivo con Emelec? Que en 10 años nunca ha llegado a instancias finales de Copa Libertadores. Mi idea es llevarlo a Emelec a instancias finales de Copa Libertadores y Sudamericana. Profesora Estrada, que es el inicio de nuestra campaña, y después va a venir el gran proyecto de la clínica y del gran proyecto que tenemos de escuela y todo llamado Emelec, ¿no? Para mí la familia es todo y la familia emelecista para mí es lo primero. Soy Pepe Aguad, el futuro presidente del club Sport Emelec, tu club.